Pero bueno. Hola. Marco, ¿qué tal está el helado, hijo? Pero qué bien se están portando mis chicos. ¿Está rico? Cacho helado, ¿eh? ¿A ti te gusta vivir? Está muy bueno. ¿Es el que trajo la madre de Javi la última vez? El de dulce leche. A mí me gusta el de avena. Y este es el mío, que es un cucurucho normal. Y mi bibica no tiene helado, pero le va a dar mamá cuando termine. Siempre le doy a Bubu esto aquí, de un dedito. Porque aquí atrás tiene chocolate. Le gusta mucho. Ah, por cierto, le hemos pelado. Bubuca. Bubuku. Cambio de look. La ha trasquilonado mamá un poquito otra vez. A ver cómo doy la vuelta a esto. Bueno, y papá está haciendo... Bricolaje. Está haciendo una mesita. Que vais a ver qué chulo que queda en nuestra cocina, ¿verdad? Con el solaco que hace. Sí, pero mira, la palmera me da sombra. Sí, la verdad que sí. Mira qué cacho palmera. Qué cacho palmera y estaba grabando el pino. Es que en la cámara no se ve como da el sol. A ver mi cara. Oh, muy bonita. ¿Ves? Es que la pantalla se me ve negra. Ahora yo no me veo. ¡Ah! ¡Oh, qué mal llevo los labios! Mira, yo. Mira. Sí. Es que se me ha ido todo de dentro y parezco a la... A los años 40, ¿no? Cuando se daba solo así el contour oscuro. Llevo esto pintalabios puesto desde las 9 de la mañana. 8 y media por ahí. Jolín. Porque me he ido con una amiga de compras por la mañanita, muy temprano. Y me he quedado así, mira. Después de, ¿qué hora es? Las 5 y media de la tarde. Jolín. Anda que no ha durado, ¿eh? Creo que Bubu está esperando para chuparte, Marco. Ahí, ahí. Ahí se te ha caído el helado. Ay, no. No hagas eso. Está cogiendo del suelo. ¿Qué haces, Marco? No, 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 no. Está cogiendo de su pierna lo que se le ha caído y lo mete otra vez en la boca. Oye, está muy bueno el helado este, ¿eh? ¿Sí? Joder. Bien, pues cómetelo porque está el tupper lleno. No me acordaba. Está riquísimo. Pasa que hay que comprar cucuruchos. Ya no quedan. Estos serán los últimos dos. ¿Tiene un vaso? A mí me gustan cucuruchos, sí. Así, así. ¿Está rico? Dale esto a Bubu. Dale a Bubu. Toma, Bubu. Dale esto a Bubu. Cómete eso, mami, ¿dónde vas? Que no voy a correr detrás de tuyo. ¿Cómo? Marco. Cucu. ¿Dónde está Marco? Cucu. ¿Estás? ¿Qué haces ahí, bicho? Pichuchi. Pichuchi. Jolín, ¿no veis cómo se ha soltado Marco en hablar, verdad, Yubi? De la nada ya ha empezado a decir los colores, los números. Ya te contesta y todo, le pregunta si tiene hambre, te dice si sí o no. Ya habéis visto que pide agua. No vayas allá. Reconoce los colores, ¿verdad? Uh-huh. Vamos en el coche y de repente ve un semáforo y dice ¡rojo! Sí. Hoy me ha dicho que su botella de agua es verde. Ahora ya no es solo azul, es rosa también. Azul y rosa, todo es azul y rosa. Hola. Hola. Di hola.
Dile, mami, hola, pichuchis. Mamá. No, mamá. 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 ¿De mami? Dime, mi amor. Ay, mi niñito, hoy que me lo como yo, preciosa de mamá. Rosa. ¿Rosa? ¿Qué color es esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué color es? ¡Rojo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Uno, dos, tres. No me muerdas, no me muscas, mami. No, mami. No me fachas, mami, que faz pupa, mami. Claro, así, mami, mami. Ah, claro, mami, cariñito, así, amor, mami. Ay, Dios, qué difícil es con este bebé. Pichuchis. ¿Qué tal estáis? Uy, parece que tengo el pelo corto y todo. Ay, yo estoy súper cansada hoy, vengo de compras otra vez. Llevo una semana de compras, pero a lo bestia y a lo loco. Y no os pensáis que he entrado yo en la crisis esa de shopping. Pero creo que lo dije en un vídeo anterior, es que no sé cuándo va a salir este vídeo. Hace dos vídeos, sí. Y como os dije hace dos vídeos, creo. ¿Te quieres subir? ¿Risos con mami ya? Heidi, culo gordo. Así. Así, da. Así. Pues se acerca el bautizo de nuestro ahijado sobrino, ¿verdad, mami? Claro. Y estamos de compritas porque hay que comprarle algunos trajecitos, juguetitos, cositas. Y luego mi madre, porque mis padres van a venir también, obviamente, desde Rumanía. Entonces, como ellos suelen traer regalos siempre que vienen, ya que vienen una vez al año, pues todos los años me lo encargan a mí, porque pues en el pueblo que vive mi madre no hay centros comerciales y tal, y ella ya lleva muchos años sin conducir, luego mi padre está ahora mismo en el campo con mi abuela y tal, y no la puede llevar. Así que como casi siempre me ha pedido que me encargue de los regalos y por supuesto ella se encarga de pagarlos. Lo que pasa es que yo voy a comprarlos antes. Entonces es como... es que somos muchos, de verdad. Somos... ahora somos 4 y 3 niños, somos 7 personas para comprar regalos. Y bueno... Y se le ocurre cada cosa, todos los días me llama y dice, bueno, pues quiero que cojas esto también, y eso también, y busca esto, y lo otro. Y así, y no os exagero que llevo como una semana de compras, pero vamos, viajes a los centros comerciales, a veces dos veces al día y así, lo que me habré gastado en gasolina. Bueno, y bueno, alguna vez con Marco, alguna vez sola, alguna vez con Leo, alguna vez sola y así, pero es un auténtico horror ir con Marco de compras. Marco es un niño bueno, menos cuando me muerde. Mamica, no. No se muerde. A ver, cariñito esa mamá. Mamá. Hola. Wow. Y eso, y la que me montó hoy en el centro comercial, nos fuimos a las 10 de la mañana y volvimos a la 1 y pico. Estuvimos muy poquito, de hecho compré solo un vestido para Carla y una blusa para mi madre, creo. Y dije, nada, nos volvemos a casa, es la última vez que voy con Marco de compras. Y si me hace falta algo más, ya que me quedan como 4 días hasta que vienen mi padre, me voy sola. Gusta ponerse pulseras, ¿verdad, mami? Uy, se ha enfadado que no la puede sacar ahora. Pero bueno. Uy, ¿saca su mami? Un chet. Y bueno, estoy esperando a papá, que no se ve. No, porque no está en el porche, está afuera. Uy, pero. Mami. ¿Qué ha hecho en la mamica? Demonchar, mami, ay sus. Haide. Ay, mami. Cálmate. Haide.
Bravo. ¿Así, mamica? Claro, con cabreo no vas a resolver nada. Y aquí tenemos a mi bibica. Cosita preciosa, ella es una niña muy buena, ella es muy buena. Bueno, Marco creo que ha entrado en modo salvaje. En fin, lo que os quería contar es que hacía tanto tiempo que nos pusimos con la pared de la habitación de Marco, que ya veis que está vacío, bueno, se quedó ahí la Blancanieves, creo que se llama. porque el día que nos pusimos a pegar las pegatinas esta que trajo mi suegro, se nos voló el tiempo y no pudimos terminarlo. Ven. Ay. Vale. Así. ¿Tú quieres arriba aquí con mamá? No. ¿Cómo que no? ¿Quieres o no quieres, mamá? No sé lo que quieres. A ver, ¿te quieres bajar? Así. Vamos a ver. ¿Aquí? ¿Te chifre, mami? Venga, cálmate. ¿Sí? ¿Quieres mirar la ventana? Mira. Corre, ve ahí a la ventana. Así, mi amor. Venga, salta, salta. ¿Cómo salta Marco? Salta. Ay. Un abracito con mamá. Un abracito con mamá para que se calme. ¿Sí? ¿Quién está ahí? ¿Marco el llorón? Mira, es Marco. ¿Quién ya con mami? ¿Marco? Marco es con Bubulina. ¿Ves que está Bubulina también? Mira, está aquí. Mira, aquí. Aquí está Bubulina. ¿En serio, por favor? Ah. Esa es mamá. Uy, se ha enfadado. Uf, bueno, pues eso, papá está haciendo cositas ahí fuera, en el patio, como lavando el coche, lavando la moto, guardando tombonas, ¿verdad? Y lavándolas. Y estoy esperando a que termine para que venga a ayudarme a pegar ya por fin las pegatinas estas en la pared. Porque las tenemos ahí con el pegamento y todo puestas, vamos. Y hay que ponerla ya. Sin mami, alcohol, mami, Marco, mamá. Está muy enfadado y antes me ha pasado que se ha despertado y se ha enfadado porque he abrazado a Bubu y habiendo ya empezado a pegar a Bubu y habiendo acurrucarme él ahí, aquí está un poquito celosón, ¿verdad? Y está mocosillo. Uy. Mira, ¿te quieres venir aquí con mamá? Ven aquí con mamá, mira a Bubu. Mami, ay, mamica. Uy, se te van a ver los dientes negros si lloras. ¿Por qué lloras? ¿Ves a ver la mami? Yo, cuidado, mami, que te vas a caer. ¡Hala, mami! ¡Uy, mira, Bubita! ¡Me da besitos, Bubita! ¡Está linda! ¡Da besitos, mi amor! ¡Sí! ¡Uy! Ella quiere. Ella con mamá. ¡Ella con mamá! ¡Ah, Dios! Es que las tengo que morder, por favor. Las voy a morder. ¡Ay, es mi nene! Mira aquí, gorda y flan. ¡Ay, con mamá! Ven con mamita. ¿Vamos a contar los dos? ¿Cómo cuenta Marco? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Y nos sentimos mejor ahora?
Venga, ¿cómo cuenta Marco? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué sí? A ver. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Así tu mami? Dos. Bravo. Dos, cuatro, cinco. ¡Bravo! Muy bien, mi amor. Vinemos, chupe, salán. Si ya pasó, pero wow, ¿qué tiene mami aquí? Ya, ya otro mamá. Ponemos Marco. Ya se ve quién comió, ponemos Marco. Ya se ve demasiado. Wow. Wow. A ver, para mi gusto no pondría nada, tú ya lo sabes. Para mi gusto no pondría nada, pero vamos, que yo sé que al niño le va a gustar ver esto. Y es muy bonito de parte de mi sogro haber hecho esto para el niño, todo el curro que ha significado. Ahora, una habitación sin puerta con armarios, no sé qué, que se vea todo así, como que muy... Yo creo que quedaría más bonito rellenar una pared nada más. Es que a mí me parece demasiado. Bueno, a Marco le hemos dejado en la habitación viendo dibujos porque estaba muy gruñón. Se despertó muy tarde de la siesta, le acabo de dar de comer y era como... Marco se ha despertado como este. Siempre se despierta Marco como este. El gruñón. Sí. Lo que pasa que... Hoy, bueno, no sé si se ha despertado porque tú estabas haciendo ahí fuera ruido con la Karcher, pero se ha despertado con el pie otra vez, con la pierna entre las rejillas de la cama. Se le había bloqueado otra vez la rodilla y pobrecito. Pero no voy a tener que subir aquí nada, ¿eh? ¿Me lo vas pasando? Vale. La abeja arriba que vuela. Toma. Estos dos. El pato Donald. Coincide con el color por aquí. Es que pasa lo mismo cuando ponemos una cortina a la ventana, se ve más bonito porque... ¿Te acuerdas cómo era el salón sin cortina? Sí. Que se ve todo vacío, se ve... Bruto. Con una cortina se ven las cosas más bonitas. A ver, quiero ver los colores. Vale, estos dos tienen que ir juntos. Y el pato también. En realidad hay más dibujitos de estos que de lo que estás viendo aquí, pero es que para poner todos hubiéramos llenado la habitación. Y tampoco la quiero para tanto. Fíjate si es que no son tantos. Ya.
A ver, enséñame a mí el hueco, que te digo yo de las que me hace falta. No, es de las grandes. Vivica, vendo con su juguetito. Mi nena, preciosa de mamá. Cosita preciosa que te como la nariz esta. ¿Qué es? No lo sé. Ah, mira, tenemos el móvil aquí. A 6:04. Está chulo, ¿eh? ¿Ahí? Sí. Se cae, ¿no? No, no se cae ni loco. Vale, está recto. Qué bonito. Muy bonito. Sí. Está muy chulo. Es lo que le regaló mi suegro a Marco por el cumpleaños, ¿no? Por el primer cumpleaños. La verdad que mola mucho en una actuación de nene. Sí, está muy chulo. Sí. Ya ves, me gustan más estas cosas así que dibujos así de muy bebé. Como aviones, coches. Qué pena que no tenemos la cortina puesta, ¿eh? Porque se lo hubiera visto muy bonito. Bueno, lo próximo es la cortina. Sí. Poco a poco. En esta casa vamos muy poco a poco. Muy, muy lentos. Si es que en esta casa hay muchas, muchas cosas que hacer que no nos da el tiempo, vamos. Ya está. ¡Hala! ¡Se acabó! Bueno, ya la semana que viene a ver si tengo tiempo de ir a por una cortinita. Y luego os lo enseño así todo bonito. Con su camita arreglada y todo, porque ahora está todo tirado. No tiene ni las sábanas en la cuna. Porque esta mañana me lo encontré, pobrecito, estaba empapado, meado todo hasta arriba. Vamos, le ha salido el pis y tuve que lavar otra vez las sábanas. Ayer las lavé otra vez, porque igual se ha despertado mojadito, así que está ahora mismo sin sábanas, sin almohadas, sin nada. Mira, bueno, qué velocidad este, ¿eh? Esto se lo vamos a devolver a tu padre, ¿no? Sí. Que decía que se los lleva a Malta. ¿Y el qué? Se ha cogido velocidad. ¿Sí? Está súper chulo.